Hello, hello, ladies and gentlemen. Welcome back, back in action like Jesse Jackson. Hello, Cecilia. Hello, Karen. Hello, Alejandra. Hello, Briseida. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Hello, Good Alejandra. Evening. Hi, Cecilia. Hello, Briseida. Hi, Karen. Hi. Hello, Alejandra. Hello, Nestor. Welcome back. How Hello, are you today? How do you feel? Back in action like Jesse Jackson? Jesse Jackson. ¿Quién es Jesse Jackson? Vamos a ver si sabe quién es Jesse Jackson. Yo no sé. Jesse Jackson. No sé. Yo tampoco. Jesse Jackson fue un... así como Martin Luther King. ¿Sabe quién es Martin Luther King? No. Martin Luther King Jr. ¿No? No. El, no. Un moreno que... Malcolm X. ¿Sabe quién es Malcolm X? ¿Tampoco? No. Ok. Son personas que pelearon contra la discriminación contra los negros. Ese es Jesse Jackson. Okay. Jesse Jackson, uno de los líderes de la revolución de los afroamericanos. Este es Malcolm X. Él era violento. Malcolm X. Ajá, él sí, él era cosa seria. O respeta, gringo. Malcolm X, este era Martin Luther King. Él era un poquito más pacífico. Creo que el favorito es Martin Luther King. A mí me gusta más Martin Luther King. Yo me puedo hasta los speeches que él dio. I have a dream. Yo tengo un sueño. That one day, que un día, all my Negro brothers, todos mis hermanos negros, will hold hands, tendrán mano a mano, with all races, con todas las razas. Dios, o sea, él era ministro, él era un minister, o sea, very powerful, very powerful. Si quieren entender un poquito todo lo que está pasando en los Estados Unidos ahorita, pueden estudiar Martin Luther King, Malcolm X o Jesse Jackson. Son mis tres favoritos, pero tengo muchos. All right, welcome back. Yeah, that's right. Welcome back, ladies and gentlemen. Let's get it on. Are you ready? Yes. All right. I'm ready. Thank you, Alejandra. Who's going to be the president? Who's going to be the president of the United States? Donald Trump or Biden? Donald Trump. Yeah, that's right. Donald Trump. I know. All right, let's get started, ladies and gentlemen. Tell me, please, what information do you remember about yesterday's class? Hey, Tatiana. Good evening. How are you? Hello. Fine, thanks. Welcome. Okay, who can tell me what information do you remember about yesterday's class? ¿Qué se acuerdan de la clase de ayer? Hey, guys, disculpen que me veo oscuro. Yo naturalmente así me veo. Yo soy negro. No sé si lo sabían, pero soy negro. So, y mi, la lamparita que tengo, mi perro, estaba jugando conmigo, fue mi culpa, no fue la culpa de él. Y la tiramos. Y ¡pling, pling, pling! Se quebró. So, no he tenido tiempo de ir shopping por otra luz. Así que estoy con la luz que me ha brindado Jehová, con la que está sobre mi cabeza. So, mañana yo compro otra nueva, ¿ok? Sorry. Pero soy yo. I'm here. Usando mi camisa favorita. Go heavy. No, espérame, no se ve. Dice, go heavy, ¿cómo dice? ¿Qué me puede decir qué es lo que dice? Go. Espérame. No se ve bien.
Espérame, voy a quitar el fondo porque se ve que estoy en la playa. Voy a poner mi fondo. No tengo mi gym atrás de mí, así que no me preocupo. ¿Sé fuerte o vuelve a casa? No, no. Levanta pesado o vete a casa. ¿Y usted se va para la casa o levanta pesado? Oh, girl, look. Vamos a ver. Yeah. Ah, pues sí. Él no levanta. Go heavy. Yeah, go heavy, baby. That's right. So, ¿cómo dice? Go heavy o... Go home. Por eso yo solo go heavy, like a beast. Y ese es mi gym, el que está atrás. Pero me van a regañar porque tengo que poner un fondo. Ahí está. All right. So, what information do you remember from yesterday's class? ¿Qué se acuerdan de la clase de ayer? Yo estaba viendo... ¿Ah? El presente continuous. That's right. Present continuous. Very good, Marjorie. Can you give me an example, please? She is running in the park. Excellent. She is running in the park. Very good. Another example, somebody? My son is studying. Perfect. My son is studying. Excellent. Studying. Another example? For example, I am playing. I am playing basketball. Another example? She is driving. Very good. Another example? You are reading a book. You are reading a book. Good. Another example? Only. That's it? Okay. Good job. Now, does anybody have any questions about yesterday's class? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la clase de ayer? No. ¿Algo que no les quedó claro, que quiere que le dé más ejemplos o que le dé más explicación? ¿Alguien? ¿Tuvieron alguna dificultad en la... ¿Quién dijo yo? Yo, Tatiana. Ay, Tatiana, tell me. Dígame. Estaba algo... Estuve viendo más o menos el video de la clase de ayer. Sí. Entonces, estaba viendo sobre los ejemplos de la última actividad que hicieron. Sí. Que dejó como de tarea, creo. Ah, sí, aquí. En la eso sí, no muy bien me ubiqué. Ah, ok. Ahorita lo vamos a ver. So, en la platform, vimos section 4. Point, ¿cuál fue la? ¿4.10, 4.11 o 4.12? 4.10, this one. 4.10. This one, right? Oh, oops. Let me see. This one, the video, pressing continuous. Okay, so aquí lo que íbamos a hacer es, íbamos a escribir 5 oraciones. No. Es de la imagen donde está como con unos paraguas. Ah, clothes, weather and seasons. Aquí, esta. Esta. Ok, so aquí lo que van a hacer es una conversación pequeña similar a esta. Usted aquí le puede cambiar, por ejemplo, en vez de decir very cold, muy helado, usted puede decir very rainy, muy lluvioso. O en vez de decir gloves, guantes, usted puede poner sombrilla, umbrella. En vez de decir taxi, usted puede poner Uber. Sí, creo que sí, esa sí ya la, creo que ya la hice. Que se refiere a la donde ocupaba esa. Esa, correcto. Ah, acerca okay. De, ajá. Ah, ok, aquí en esta lo que van a hacer es complementar la oración. Por ejemplo, usted va a ver la foto
y va a escribir el verbo to be con wearing. ¿Alguien que me pueda ayudar para mandarle a Tatiana lo que hicimos ayer en esta sección para que ella se pueda poner al día? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Alejandra? ¿Me ayuda con eso? Yes, las respuestas. Mándele los ejemplos que vimos para que ella se pueda poner actualizada en la plataforma, porfa. Ok. Tatiana, escribe a Alejandra. Alejandra, escribe a Tatiana. Please. Okay. Y después, después que lo haga, me escribe y vamos a poder, le voy a poder explicar lo que está haciendo. Okay, guys, now for today, what we are going to do is we're going to go ahead and advance because next week is the last week, so everybody needs to be on top of the game. Okay, now for this activity, everybody repeat, Beth, Nick, Anita, John, Bruce. Okay, so for this one, look at the image below and answer the questions with the short answers. Vamos a ver la imagen, esta imagen, y vamos a completar las preguntas. For example, la primera dice, is Bruce wearing a light green jacket? Okay, so usted va a ver la imagen, va a ver a Bruce y va a preguntar si él está usando una chaqueta verde, ¿sí o no? Yes. So we're going to say, what are you going to say? Yes? Yes, he is. He is. Excellent. Okay. All right. So we're going to work on this for a couple of minutes and then we're going to come back and check. Vamos a trabajar en parejas y vamos a regresar y chequear juntos. Ready? Let's go. Hello, Claudia. Ya la voy a poner con Karen. Con Karen. Hello. Let's go con Karen. Okay. Thank you. Yes. ¿Cómo están? What? ¿Usted tiene habilitada la plataforma en computadora? Ahorita voy a ver. Que la comparta. Oh, no. Esa es. Hello. No veo nada. No, ¿verdad? Se le ve oscuro. Se le ve oscuro. Se ve oscuro.
No. ¿Es la mía? Ahí está ya. Sí. Esa es la mía. ¿La ven? Sí. Sí. Ok. Work, 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 work. Se va a ir al cielo. Ya. Ya estoy en el cielo. En la playa. En la playa, en el cielo. Casi lo mismo. Bien. ¿Se está llenando? ¿Ya empezaron o empezando va? Empezando. Ahorita comenzando. Bueno, la primera ya había hecho. Empezar, vamos. Ah, bueno. Dice que Nick, como que se usa anteojos, algo así, ¿verdad? Yes. Ajá. Lente de sol. No, no tiene de sol. ¿Sunglass? Ajá, son de sol, sunglass, sí, ¿verdad? O son lentes normales. Son de sol. Ah, pues no, sería, no. ¿Qué? Eso no fue. No, ah, ahí está. Ah. Ahí está. What? ¿Qué si son glasses, son lentes de sol o son lentes normales? Ajá, lentes de sol. Sun quiere decir sol. Sun. Ajá, entonces sería no. Pero la respuesta sería no. No, ¿verdad? No. Is Nick wearing sunglasses. No. Nick, vamos a ver. No, he is not. Nick. Yes, he is. Nick. Yes, pero he is. Pero esos no son de sol. No son de sol. Ah, no, no, son lentes normales. So, ajá. No, he isn't. No, he isn't. Y tengo que, guys, vamos a romper los grupos porque está entrando más gente y no los puedo incluir porque tengo que tener todo el grupo en sesión y después recrear los grupos. So, vamos a recrear los grupos. Give me one. Las mismas personas. Sí, tres personas acaban de entrar. Vaya. perdón. ¿Qué cuenta? What's going on, Jaime? ¿Qué cuenta? Cuenta la cuenta. Cuenta la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué onda, mi señor? Count the money. ¿Qué cuenta? ¿Sí? Count the money. Cuenta el dinero. Ups. Sorry que tuve que romper los grupos. Entró mucha gente nueva en este momento. So, vamos a recrear los grupos. Antes que recreemos los grupos, ¿tiene alguna pregunta, consulta, duda, cuestión? Una sugerencia. Que me ponga cloro en la cara para que me haga más chele. No, no. Está bien así, mister. ¿Cuál es la sugerencia? Dígame. Vale, vale. Todos sabemos que, digamos, hay compañeros que saben bastante y otros, como mi persona, que sabemos muy poco. Exacto. Right. Entonces, esa es la belleza de este mundo. Entre que cada, todos, digamos, somos entre diferentes. Cada grupo que entre cada grupo haya uno que sepa un poco más para sacarnos de dudas o dirigirnos en alguna actividad. I like that. That's right. Thank you, Jamie. Very good idea. Okay, guys. Eso es lo que vamos a hacer right now. Are you ready? Are you ready? Okay. Yes? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. All right. Let's make it happen like Jesse Jackson back in Jackson because we got it going on like Cheech and Chong, long and strong to the break of dawn.
A ver cómo haría para podérsela. Ay, que no la ponga él. Solo estamos los tres vacíos. ¿Nos puede compartir la plataforma otra vez? Ay, gracias. Se va a ir al cielo con tu zapato. Y lámpara nueva. No, vaya. Le sugiero que le tome fotos porque solo voy a estar aquí un minuto. Okay. Vaya, pues. Ah, pues ya no se viera al cielo, solo un minuto. Nosotras vamos a hablar. Cabal. Vaya. Sí, sí, me quedo. Vaya, puede bajarlo, teacher, por. Si no es mucha la molestia. Ajá. Vaya, entonces hemos dicho que no, ¿verdad? No tienes lentes de sol. Ajá, ajá. Vaya, dice que Beth se tiene chaqueta morada y pantalón, ambos. Y captura a esto. Ajá. Entonces sería yes, she is teacher. ¿Se fue? No, ahí está. Sí, ahí está. Teacher. Hello. Se fue quizás. Tiene apagado el micrófono. Pero sí, tiene aquí que usa chaqueta, y pantalones morados, o sea, púrpuras. Yo creo que sí sería yes, cheese. Ajá, ajá. Vaya, el otro dice que John usa blue jean. Y John no usa blue jean. John era el segundo. John es el que tiene camisa blanca y pantalón como negro, creo que es. Entonces sería no, no o not. No. No, he que. No. Las últimas dos son que no. Es ya. And is better way. ¿Qué color era la camisa de ella? Es celeste y la falda es azul, como una como celeste y la otra como azul. Y aquí dice que es amarilla. Ah, sí. Ajá, sí. Ya. Quedaría entonces. No, ambas serían no, las ambas últimas. Solo que una sería no he, la otra no she. Sí. Sería la uno, obvio, vea. Yes, he. Yes, he. Ajá. Segunda, no he. La tercera, yes, she. Yes. Ay, sí, ajá. La cuarta, no he. Y la última, no, cheese. Cheese, ajá. Creo que así es. Pues aquí. Tomé bien la foto. Teacher. Ya no quiero ver. Hola. Se fue. Mm.
Creo que no he digitado bien, no he escrito bien. No se les iba a compartir la pantalla, pero... Teacher. Hello. Pero ahí está. Teacher. Ya no partieron. Ay, no. Se fue. Nos dejó. Como está en la playa, no quiere hacernos caso. Cabal. Que me salen en rojo, cabal. Las que son de no me salen en rojo. O it's al final. Isn't. Pero es que no tengo. Usted tiene abierta la plataforma, entonces. Sí, la di subir y no me agarró eso. Las últimas dos le salieron en rojo. Las tres que son de no. Pues ya nos dice que nos sacamos. That's right, we got it. No, she's not. Teacher. No, she's not. We gotta go. Bye bye. No. Hasta el último. Question, teacher. We gotta go. Yes, what is your question? Creo que no dijiste bien en lo de Nick, en las que son negativas, la respuesta que son no. Ajá. Me sale en rojo. Ok. Usted, well, no, she is. No sería quiera. No, she is not. That's right. No, she is not or no, she isn't. Ah, okay. Correct, Tatiana. Is Anita wearing a yellow skirt? No. No, she is. Nomás le había puesto a ver. Tarde ya no pude. Sí, y acaba. Es cierto. Es verdad, es como a veces por la lluvia también hay tráfico. Ay, sí, sí, usted, pero hoy primero Dios me pongo al día con todo porque desde ayer no pude trabajar, no pude ingresar y no me quiero atrasar. Sí, es cierto. Ok, entonces no se escucha. Ok, yo voy a estar conectado sí, en la plataforma. Todo. Escuchamos, así que esto va para todos. Yo voy a estar conectado todo el día. Eso quiere decir todo el día. ¿Qué quiere decir eso? Todo el día, mañana, en la plataforma. Ok, porque okay. Estoy capacitando a unos teachers. Okay. Así que les voy a enseñar cómo funciona esto y de esa manera voy a estar conectado todo el día mañana. El sábado voy a estar conectado, el sábado no voy a estar conectado, no voy a estar conectado el sábado porque el sábado tengo un día back to back. Estoy, como ustedes bien saben, aparte de ser English teacher, también soy call center trainer. Soy capacitador de call center para bienes y raíces, compra y venta de casas. Estás jugando con mis sentimientos, mister. Perdón, Jaimito, no te escuché. ¿Ah? ¿Jaime? Teacher. Hola. Cuando usted dice que va a estar conectado. Ahí me escribís en el WhatsApp. Escribime en el WhatsApp. Norma, disculpe. Sí. Yo tengo una duda. Cuando usted dice que va a estar conectado el día de mañana, todo el día, ¿cubre de qué hora a qué hora? Le pregunto porque mi trabajo es de campo. Yo no estoy en oficina, entonces por eso a mí, yo no trabajo en la plataforma durante el día. Lo hago ya sea hoy en la noche que vengo, pero a veces, sinceramente... No, en el caso mío, yo no salgo los viernes en la noche. Yo soy de esos que les dicen bodybuilders. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo levanto pesas
O sea que yo no malgasto mi energía en el club, in the club, at the bar y todo eso. O sea, yo estoy en casa, ¿ok? Yo estoy conectado desde, yo me levanto, mañana es viernes, mi jornada empieza a las 7 de la mañana, ¿ok? Y mi jornada termina a las 11 de la noche. Después de eso, yo asleep. That's it. All right. Mi diversión es ir a la playa los domingos, ir a la montaña, ir a la bike riding. Tengo una dirt bike. Me gusta mucho andar en esas motos de montañas. So that's what I do. So usted me dice que usted necesita ayuda de 7 de la mañana a 11 de la noche. I got you. All day. Okay. Mm-hmm. Yo no trabajo solamente en El Salvador. Yo trabajo en Nicaragua, yo trabajo en los Estados Unidos, trabajo en Rusia, trabajo en China, trabajo en Jamaica. O sea, ¡qué chido! Yeah, esa es la ventaja del inglés. Sí. All right, so. Okay, thank you. That's right. Sí, ahorita los chinos están despertando. Están en su tercer sueño ahorita ellos. Yeah, that's how it is. That's what we do all day, all day. Si tienen amigos, primos, familiares, amistades que pueden muy bien el inglés, incluso si están en otro país y quieren trabajar desde casa y quieren ganar buen dinero, dígales de que me manden su curriculum y yo los puedo ubicar. Okay, ahorita estamos contratando para encuestas, para hacer encuestas por las elecciones que vienen al fin de mes. Ok, un trabajo muy fácil, no tienes que inventar nada, solo leer el guión. Hi, my name is Michael King. I have a couple of questions. What is your opinion about Donald Trump? What is your opinion about the coming election? O sea, facilito, solo repetir la misma cosa todo el día. Easy money, se paga semanal, cash, sin descuentos de eso de la IVA, sin descuentos de AFP, del seguro de seguro. ¿Cómo se llama? El impuesto del seguro, sin retenciones del NIT, o sea, none of that. O sea, tanto la hora y tanto vas a ganar, neto. ¿Y qué horario es? Interesante. Ahorita estamos pagando $3.50 la hora. Si la persona demuestra que puede ejecutar el trabajo desde casa, quiere decir no se le cae el internet. Quiere decir, no hay bulla a su alrededor. Okay. Quiere decir, tiene una máquina estable que le puede sostener, básicamente. Y inglés. Y leer el guión. No inventar. Okay. No de picársela de que, hoy voy a decir esto y voy a decir lo otro. No, nada de eso. Lee lo que está enfrente de ti y that's it. ¿Y el horario? Ahorita estamos 4 horas. Después de la primera semana, si la persona califica, se le va a pagar $4 la hora. Son 4 horas diarias. Quiero ver los horarios. Dame chance. Yo soy el capacitador pero no soy el que entrevista y el que capacita, pero el que hace la decisión final es otra persona. Yo solo doy mis recomendaciones. ¿Nos puede recomendar a nosotros? claro que sí, pero no en un nivel más avanzado. Un nivel más avanzado, teacher. No, enseñando las preguntas. Sí. No, miren, les voy a decir, esto de call center, chicos, les voy a decir algo. Esto, ¿quieren ver para que vean que no les estoy? Sí, queremos ver. ¿Quieren ver? Ok, voy a ver si tengo un video de una capacitación. Denme un segundito. Para poder calificar, repasemos todos estos días el guión. El guión. Y después nos inscribimos. Estudiar toda la noche. No, sí, miren, les voy a decir toda la noche, toda la semana. ¿Quieren saber cómo me metí yo en esto? Yo estaba en, yo era full time, o sea, yo era
aquí en San Salvador andaba para arriba, para abajo en todas las empresas, porque todas las empresas me estaban contratando. So, cuando esto vino, era como que, ¡ah! Agarre la cola, patechucho. Right? O sea, quédese en su casa. Y I was like, man, fue como un shock para mí. Porque yo no soy de esos que están allí en su casa y que, ay, aquí estoy en mi casa. O sea, yo no era de esos. So, I was making money. De repente, nothing. So, empecé a hacer llamadas. Hey, what's up? Mira, ¿qué? ¿Cómo estás? Necesito trabajar. Y me salió esto de bienes y raíces. Y I was like, man, hold on, man. Yo nunca he hecho bienes y raíces. O sea, sí tengo terreno aquí en El Salvador. Tengo una casa aquí en Mira el Valle. Pero eso de vender y comprar, arreglar las casas y todo eso, y revenderlas y todo eso, o sea, nada que ver. Y ahora soy el number one de del grupo donde estoy. Ok, les voy a compartir este video rapidito. Solo para que vean un poquito de lo que Mr. Santos hace cuando no está en clase. ¡Oh, y rimas! Este es uno de mis trabajos. Ok, ella es una alumna. Ella está, creo que está en otro país, en Jamaica. Creo que está en Jamaica o no me acuerdo dónde está. Aquí le estoy dando a ella ya un training. La empresa se llama Lead Experts. Ahí está en otro país. I want everybody keep your cameras on. No cameras off. No cameras off of the homeowner. Why? Because this conference, did you hear that? It's yes. Very important that you hear that message. If you don't hear that message, I'm sorry to call you unannounced, but I'm calling about a ahí house. Es donde ellos hacen las entrevistas en Bucaroo. 9707 Stella Link Drive, and we're just looking to buy a house in that area. Message. Yes, boss. Then you will not connect. Este es on el sistema VC que usamos you need para to hear trabajar. That message in order to be able to connect to VC Dial. Esa es la plataforma donde investigamos well, la condición why are de la you casa. Calling me? Why are you asking right, me aquí all vemos these las stupid fotos. Questions? Stop calling aquí le podemos decir me. Al do cliente, your research. Porque hay gente que se enoja oh, y te dice, no, ¿por qué sir, me llamas? ¿Por qué me llamas? Please understand. Yo le estoy explicando if a ella I, lo que if I worry serious about buying your property, si estás en serio de comprar la propiedad, time or your time no estés malgastando you. Mi tiempo. O sea, I son can cosas see que that in front of your house there is a green tree. So, tú con esta tree. Plataforma puedes ver la casa. I see that it's a shade tree. Tú le puedes decir al cliente, no, si mira, yo pasé aquel día por tu casa, le tomé fotos, there yo sé is que la casa es rosada, picket blanco, metal árbol. Fence. Yeah, y yo estoy I can en Salvador. See that you have a really nice de con mi gym small atrás de trees, mí. Decoration yeah. trees estoy, in your front yard. Enfrente de su I casa, can see that in front of your house la casa, you know? Before you so enter estos the driveway, son los tipos de cosas que nosotros les enseñamos. Les enseñamos cómo sacar porcentajes de los impuestos, porque eso también afecta los precios de las casas. So, you know, es buen dinero y se puede hacer desde El Salvador y lo puedes hacer en inglés. Sin andar moviéndote excellent. Tanto. Yeah, easy money. O sea, easy money. Y yo lo hago desde donde estoy sentado. ¿Aquí donde me ven? ¿Aquí donde estoy yo? Enfrente de ti, desde aquí. Les voy pasa aquí. Todo el día. Ahí, aquí paso todo el... Bueno, no todo el día porque levanto pesas. Uh-huh. Y pedí una persona de aquí. Le voy a enseñar mi realidad para que vean con que no palmeras les estoy hablando. Y coco. ¿Ve? Sí, con ¿ve? Palmeras. Aquí, desde aquí. Ese es mi gym. Ese es mi juguete, ese es mi hobby. Cuando me siento estresado, me deslogo una hora y a levantar pesas. Tengo 300 libras de pesas. O sea, no estoy hablando de... Bueno, Jaime me conoce en persona. Él me ha visto en vivo y en directo. Hi, mister. Así es. ¿Estoy hablando cosas que no son o estoy hablando lo que es la realidad, Jaime? Tú que me totalmente. Conoces. Totalmente correcta su versión. Thank you. Y póngame un 10, me dice.
¿Qué no se vale. Apenas llegó al uno. No. You're good, boy. Está bien. Ahí le vamos a recomendar. Sí, se puede hacer. O sea, no les estoy diciendo algo que lo leí en un libro, me lo contaron por ahí. No, es reality. ¿Ok? Y estamos hablando pagado cada jueves. Cash money. Cada jueves. Una cosa es lo de las encuestas y otra cosa es la de las bienes raíces. Correcto. Ah, ¿y lo de las encuestas cómo es? Yo soy capacitador de las dos. Yo pensé que eso nos iba a enseñar. Ya estaba anotando el diálogo ahí para... Ese es un poco más avanzado. Es que ese tipo de clientela es un poco más... no estamos en la compra y venta de casas, estamos buscando casas que están bien deterioradas. O sea que el tipo de cliente que estamos buscando es como que se ha descuidado de su casa. Es un tipo diferente. Las encuestas políticas, estamos buscando un mercado diferente. Ya no estamos buscando este tipo de gente. Estamos buscando ya otra clase de persona. Por ejemplo, ¿qué clase de persona? Gente ya universitarios, personas líderes de la comunidad, dueños de negocios, predicadores, ministros, jefes de empresas. Ya estamos buscando universitario, ¿cuántos años? Por lo menos 10 años, por lo menos universitario con título y por lo menos ya 10 años ejerciendo el título. Uh-huh. O sea, ya es un poco más delicado. Sí, pero mientras tú te mantengas en el diálogo, mientras tú te mantengas, hi, yes, I'm calling from the local public records office, and we're conducting a survey because we want to know your opinion about the presidential election in November. May I have 5 minutes of your time? Yes. Y ahí le confirmas el número de DUI. Is your ID number 8178? Porque tú tienes toda la información. Tú sabes su DUI, su Social Security. O sea, tú tienes todo enfrente de ti. O sea, tú le puedes decir hasta si tiene mascota. Right. Y ellas te dicen sí o no. Y le haces en la encuesta. O sea, that's it. O sea, es easy. Y no podés irte fuera del guión. Si te vas fuera del guión, esa encuesta no cuenta. Básicamente. Y ya debe tener un tiempo, ¿verdad? ¿Perdón? Límite, un tiempo, debe tener un tiempo para resolver. No hay ningún límite de tiempo para resolver la encuesta. Hay encuestas que duran 20 minutos. Hay personas que quieren hablar contigo. Ah, te empiezan a decir desde cuando ellos llegaron a esa comunidad y ahora cómo está, y o sea, que los abuelos, que no sé qué, o sea, vos ahí estás. Oh, I understand. Oh, I understand. Oh, yes, I understand. Vos decirle que yes, you understand, y dejar que hable. Y después cuando él te dice, continuamos, y tú le dices, yes, let's continue. Y that's it. O sea, easy money. Okay, let's go, guys. Let's go. Si están interesados, escríbame en privado. We gotta go. Teacher, y las preguntas son de respuestas yes o no, o preguntas abiertas. No, de preguntas cerradas. Yes, no, sí, seguro, muy seguro, no muy seguro. That's it. Thank you. ¿Ya no dijo nada de los horarios? Tengo entendido que son 4 horas de dos a 6 de la tarde. Hora del Salvador. No. Hora United States. Okay. All right. So now, guys, what we're going to do is we're going to do an introduction. Esto es algo que es muy importante que lo entiendan, porque si entienden esto, pueden hacer trabajos en El Salvador trabajando con chinos, rusos, americanos o australueños. Lo que vamos a ver ahora es time zones. ¿Qué quiere decir time zones?
zonas de horarios internacionales. Ok, yo tengo un cliente que se despierta a tal hora, yo ya sé a qué hora son en El Salvador, yo me despierto, boom, $50, una hora, easy money. By the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice and a conversation between two people in different time zones. Are you ready? Yes. Are yes. you ready? Yes. Okay. I am ready. Pay attention. I want everybody get out your notebook. Get out your notebook and your pen. I want everybody to get out your notebook and your pen, and I want you to take notes. Take notes. Pay attention. Are you ready? Yes. Let's yes. go. Yes. Yes. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, New York City. San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? All right. ¿Qué entendieron del video? Que se había confundido con la hora. That's right. That's right. Que pensó que era de tarde y era de madrugada. That's right. Eso me pasa a mí por en veces. Cuando no me organizo bien, yo tengo que tener un cuadro de organizar muy, ¿cómo se dice? Meticulous. Meticulous, meticulo. Meticuloso. Meticuloso. Tengo que tener una agenda muy meticulous porque estoy llamando y por en veces los días y las horas is crazy. It's crazy. O sea, si yo no me programo like really, really well, no money. Right. Puedo perder a lot of money like that. Sí. En cuestiones de 5 minutos. Bye bye. Right, porque la cultura en otros países es bien, con el tiempo, es bien, los chinos, si tú, digamos que pasan 3 minutos, ok, de la hora que te había quedado, perdiste el cliente, perdiste esa hora, you know, money out. Bien estrictos. Yeah, very, it's a different culture, it's a totally different culture. All right. Now, for this activity, what I want you to do is we're going to be looking at this right here on the video. And over here, you're going to write a sentence. You're going to say, for example, vas a ver el cuadro, este cuadro. Sydney.
Y tú vas a ver la hora de ahorita. Okay, I'm awake now. Moscow. Okay, there it is. Vamos a ver este cuadro y usted va a escribir acá las oraciones. Por ejemplo, ahorita son las 8:50 en El Salvador. ¿Qué horas son ahorita en Tokio? El Salvador, estamos en el time zone, en este time zone. Right here, F time zone. Menos seis. So, ¿qué horas serían ahorita en Tokio? Aquí dice las 10. Las 3. Aquí dice que son las 10. 10. 10. Son más 10 horas, sumándole 10 horas a la hora que de acá. Ajá, so usted va a poner aquí. 18 sería como las 6 de la mañana. Ajá. 6:50. 6:50 a.m. in Tokyo, Japan. Repeat. It is 6:50 a.m. in Tokyo, Japan. It is 6:50 a.m. in Tokyo, Japan. Okay, you're going to give me 5 examples. 5 examples. Okay. Any questions? No. Okay, let's go. ¿Quién dijo M? Yo. Norma. Yo, Norma. Dígame. Es que me usted hizo el ejemplo, pero siguió en las horas que están en la parte de abajo. That's right. Esa es la guía, porque si no vamos a empezar a hacer un desorden. Pero Tokio, y usted lo hizo, aquí tiene Tokio, y luego lo bajó, y le da 10. That's right. ¿No? That's right. Pero no entendí, ¿por qué puso 6:50, 6:30, algo así? It's only an example. It's not, I mean, that's not a, that's not a literal number. Okay, pues por eso fue que me confundí un poco. No, yo tengo un digital clock. Okay. All right, let's go. Okay. Marco Aurora, Maria Juarez, Norma Flores. Let's go. Nestor, Marlene Mineros. Hello, yeah. What's going on? Hi, sí, solo que aparecía solamente yo y no me aparecía nadie más de los compañeros. Erica Diaz. Hi, Erica. Estaba escuchando Diaz. Sus indicaciones. How you doing, Erica Diaz? Hola. Hola. All right, Jaime, Erica Diaz. Así es. Hi, Erika Díaz. Hi. Bueno, entonces vamos en la. Voy a entrar desde el celular. Sí, Rusia es. Rusia es, ¿verdad? Sí, Rusia es. Ok. Vaya, puede ser en Sao Paulo. No. Dice que son 3 horas. Menos 3. Ajá. Y aquí son las 8. Allá son las 5. 5:55, digo. 5:55 p.m. en Sao Paulo. Sao Paulo, California. No. Brasil. Puede ser. Hay una que tiene más. Sydney. ¿En Brasil? Ajá, ese es de Brasil, ajá. El Sao Paulo es de Brasil.
Sydney tiene más 10 horas igual que más 10. Más 10 horas. T-shirt, Tokio no está en el 10. Ya, yeah, solo fue un ejemplo. Ajá, está en el 9. Entonces sería de modificar el de Tokio, Tatiana. Ah, bueno. Sería quitarle una hora porque está en 9, serían 5. Cinco. Entonces en Sydney sería it is ahí sí serían 10 horas, serían 6:57 AM en Sydney. Ese sí es Australia, ¿verdad? Parece que sí. Creo que sí. Sí. ¿Cuántos ejemplos dijo? 5, creo. Ok, eso nos faltaría uno, digamos. Cinco ejemplos. 5, ok. Puede ser el de Vancouver. Yo no estoy viéndolo. Que tiene menos 8 horas. Y serían menos 8, serían que son all right. Alejandra. Claudia Castro. Veronica del Rosario. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Hey, hey. Let me have an example, please. Claudia Castro, let me have an example, please. It is 11:50 p.m. in Brasilia, Brazil. Perfect. Alejandra, let me have an example. No hice ninguno porque no entendí. It's okay. Marcos Eroa. Nos puede explicar, teacher, porque yo no entendí. Okay. It is 23:59 in Brasilia. Excellent. Norma Flores. Norma, you have mute on your microphone. Norma? I'm sorry, perdón. Okay. Puse, it is 7 in Vancouver. It is 7 no, in Vancouver. No, perdón. Es 6. It is 6 in Vancouver. It is 6 in Vancouver. Nestor? Oh, no sé. No, that's okay. I don't know. Okay, ahorita no estamos estudiando cómo aprender a hacer time zones en otros países, right? Sure. Estamos aprendiendo cómo decir los tiempos. But it's okay, yo les voy a enseñar. Yes, okay. ¿Quién dijo teacher? Tips. Yo. Hi, Karen. Yo puse el mismo ejemplo. It is el de Vancouver. Sí. Pero puse las 12:58 porque decía que eran menos
menos 8 horas. Okay. No sé si está. It's okay. Los que están interesados de realmente saber, no les puedo enseñar ahorita, guys, porque nosotros no, no podemos enseñar otras páginas que tienen private rights. Pero los que realmente quieren saber, mándenme un WhatsApp, say, hey, teacher, mándenme el link y yo se lo voy a mandar rapidito. Right? Y eso, usted solo pone la ciudad, ¡pum! Ahí le aparece el hora. Okay, guys, I gotta go. See you Monday. Homework. Hey. Homework is el repaso de todo. Okay. Lunes empezamos sección 5. Homework is el repaso de todo. Yo voy a estar conectado todo el día mañana. Voy a estar conectado todo el día mañana. El sábado, sorry, no me busque porque voy a estar busy. Estoy capacitando bastantes personas. El domingo voy para el campeonato de surf. En los que quieren ir, voy para el campeonato de surf en Peña Blanca, que va a ser este domingo, right? So ahí voy a estar. So sorry guys, I'm gonna see you back on Monday, okay? Okay. Pero mañana, okay. Con todo. Okay. So si quiere avanzar, mañana es el día. Comuníquese conmigo, me escribe, me llama, whatever. Yo voy a estar connected all day. So okay. Okay. Bye bye guys. Good night. Okay. Good night.